Ella es Giselle Esme, el amor de mi vida. Y él es Carlos Hurtillado, el amor de mi vida. En realidad, yo le conocí a ella. No nos conocimos. Le conocí en un brunch. Estaba sentado compartiendo con amigos, amigas. Y ahí le veo entrar a ella con otras amigas. Y no dejé de observarle, no dejé de mirarle. Como dijo, no se acercó a hablarme en ese entonces, pero sí sentía esa mirada, como él dijo. Intensa. Intensa. Pasaron 3 meses. Y ahí me invitó a cenar, me dijo que era bastante insistente y hasta creía que sí no iba a parar, entonces, bueno, esto hay que decir que es. Literal, me flechó. Me flechó, no sé, andaba por ahí cupido, qué sé yo. Y en ese momento dije, ella va a ser el amor de mi vida. Ella va a ser la madre de mis hijos. Cenábamos todos súper bien, ahí re lindo todo. Nos vamos a la peña, ¿verdad? Y hubo, les juro que hubo un momento en el que estábamos así sentados los dos y estaba sonando una música. Y no sé, un clic ahí hubo y le miré a él y dije, no, acá ya perdí. Ya está. Una de las cualidades que más admiro de Gi es la paciencia que tiene, la entrega absoluta como mujer y madre, y el amor, que ella es amor. Es que le hace súper decidido, enfocado, va por lo que quiere, es lanzado, no tiene miedos, y eso admiro muchísimo de él. Y es súper optimista. Y bueno, ese corazón gigante que tiene, de verdad, me enamoró. Yo cuando él empezó a contar que estaba conmigo, tuvo mucha gente malintencionada de repente y me lastimó muchísimo a mí. Yo hablaba eso con él y él, la contención que él me dio en ese momento, de verdad, me ayudó muchísimo. Fue unos años complicados pero llevaderos, de ir entendiendo y tener esa compatibilidad para disfrutar hoy como lo estamos haciendo. ¿Quién dijo te amo primero, pero en persona? ¿Quién dio el primer beso? Más celoso. ¿Quién pide perdón primero después de que se pelean? ¿Qué? ¿Quién cocina mejor? ¿Quién es más gracioso? ¿Quién es más paciente? ¿Quién se acuerda más de las fechas? ¿Quién es más comilón? ¿Quién tiene más ganas de tener otro hijo? ¿Quién se picha más rápido en una discusión? ¿Quién se emborracha primero? ¿Quién es más romántico? ¿Quién es más haragán? Dios. Dios. Todo lo que podamos decir induce o va ahí. Estar íntegro, sólido, es gracias a Dios. El resto viene por añadidura. El amor, al fin y al cabo, lo es todo. Dios es amor y eso se tiene que reflejar en una familia. La familia es amor.